La Unidad Laboral de Enfermeros y Empleados de la Salud, ULES, la unión de los empleados de la salud con más de 30 años en defensa de las enfermeras y enfermeros y demás empleados de la salud, luchando día a día por la justicia salarial y mejores condiciones de empleo, la ULES, por una mejor calidad de servicio de salud para todos, se complace en patrocinar en directo desde Ponce con el periodista Ricardo Ramírez. Alarmas de Ponce Inc. Nadie te protege mejor con servicios 24 horas los 7 días de la semana. Alarmas contra robo, fuego y asalto. Cámaras de vigilancia, intercom y control de acceso, entre otros. Alarmas de Ponce, en la calle Campeche, número 851 en Ponce. Teléfono 787-843-2225. 787-843-2225. 787-843-2225. Instituto de Medicina Primaria y Urgencias del Sur, con la doctora Hilda Orengo Soler. Medicina Primaria, Medicina Interna y Sala de Urgencias. En la calle Marina, número 9105, esquina Ferrocarril, en Ponce, Puerto Rico. Con su teléfono 787-812-5522. 787-812-5522. Su salud es importante para nosotros. Y en la oficina del Dr. Bernaschina estamos a la vanguardia del cuidado médico. Nuestra meta es poder ofrecerles el mejor y más completo cuidado urológico a nuestros pacientes. Nuestras oficinas están localizadas en el edificio Parra, oficina 902, en Ponce, al lado del Hospital Damas. Nuestro horario de servicios es de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde. Hacer tu cita de servicios en el Hospital Damas es sencillo. Accede a www.hospitaldamas.com. Presiona el botón Solicitar una cita. Luego, presiona el botón Servicios. Completa la información del contacto del paciente y envía. Recibirás un correo electrónico para confirmar tu solicitud. Personal de nuestro hospital se comunicará contigo para coordinar. Puedes además adelantar tu preadmisión. Haz tu cita hoy a través de nuestra nueva página web. En el Hospital Damas, te queremos bien. Hola, mi nombre es Jorge Colón. Soy el presidente de JC Auto Detailing and Air Conditioning. Soy técnico colegiado del Colegio Técnico de Refrigeración de Puerto Rico. Nos especializamos en mantenimiento, reparación e instalación de sistemas inverter de área industrial, residencial y comercial. Trabajo por cita del pueblo de Hormiguero a Guayama al 787-423-8857. De lunes a sábado, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y por Facebook o Instagram por JC Auto Detailing and Air Conditioning. Y no olvides que Cristo te ama. Ponce Advanced Medical Group, líder en servicios a pacientes del Plan Vital y Medicare Advantage, brindando atención de excelencia. Oficinas administrativas abren de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Centro de vacunación, lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Servicios psicológicos, lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Centro de horario extendido con médico generalista y pediatra, lunes a viernes de 4 de la tarde a 9 de la noche. Pregunte por nuestro centro de curación de heridas y úlceras al hogar. Para citas, llame al 787-813-2324. Ponce Advanced Medical Group, en Santa María Shopping Center, tu mejor vecino. PAM, IPA 405. Cuisine and Bar Restaurant.
ti, para ti, hoy canto yo. Para ti, hoy canto yo. Porque tú eres mi inspiración, porque tú eres la razón de mi existir, porque eres fiel a la tarima, marcando el paso con devoción. Para ti, para ti, hoy canto yo. Para ti, para ti, hoy canto yo. Porque tú eres, oye, bailador, el que marca la clave con sabor, porque eres fiel a tu pareja, marcando el paso. Buenos días, amigos oyentes de Noti1, otro sábado más con ustedes a través de la primera emisora de noticias de nuestro país, la Autoridad Noticias, y nuestras redes sociales, nuestra página oficial en Facebook, en directo desde Ponce, nuestro canal de YouTube, Ricardo Ramírez. Hoy vamos a honrar una trayectoria musical de un cantante que es un buen improvisador, un sonero, un buen cantante del sur del país, una trayectoria de más de 40 años haciendo buena música.
Converso hoy con Héctor Luis Pérez Casiano. ¿Pero quién es Héctor Luis Pérez Casiano? Es un puertorriqueño nacido en la ciudad de Nueva York y que la mayor parte de su vida la ha hecho en Peñuela, en el Valle de los Flamboyanes. Pichi Pérez, que estuvo 30 años cantando con la Sonora Ponceña, también con orquestas importantes en nuestro país como La Terrífica, con la primerísima orquesta de Ángel Tomás Olivencia, Tommy Olivencia. Hoy nos presenta su más reciente producción discográfica en solitario. Su tercera producción, Héctor Pichi Pérez, se le conoce como el sonero del bailador. Y ustedes acaban de escuchar un tema que lleva por título a la nueva producción de Pichi Pérez, Para Ti Canto Yo. Y él le agrega su grito de guerra, Ahué, dedicado al bailador. Ese es un tema que lo arregló Pedro Bermúdez, uno de los buenos músicos que tiene nuestra nación puertorriqueña. Y precisamente a través de nuestra programación hoy voy a conversar con Pichi Pérez, que lo tengo a través de la aplicación Zoom, en una transmisión virtual y por radio a través de Noti1. Buenos días, querido amigo. Buenos días, Ricardo. Buenos días a toda la gente que siempre están conectados contigo en directo desde Ponce. Para mí siempre un privilegio y un honor estar compartiendo contigo. Y pues, esta vez haciendo la presentación oficial de lo que es mi tercera producción para mi sello, para mi propio sello, que es otra cosa. Qué interesante es eso. Y Para Ti Canto Yo y el grito de guerra, que es ¡Ahué! Con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucho sacrificio, pudiste sacar este trabajo discográfico en tiempos donde viviste problemas personales, estuviste enfermo, llegaste a estar en una sala de intensivo en un hospital médico hospitalario en el sur del país. Ajá. El pasado año 2020, año de pandemia, de COVID, de temblores, de muertes en tu propia familia. Perdiste a tu señora madre. Uh-huh. y a tu suegra. Esa. Y aparte de eso, pues, yo creo que ambas fueron inspiración para este producto, ¿no es así? Lógico, porque yo cuando comienzo esta producción, pues, lamentablemente mi señora madre fallece el 5 de agosto. Y entonces ahí fue que yo pude comenzar la producción, porque ya tenía un tiempo más libre, tú sabes, podía flexibilizarme, porque detrás de todo esto tenía también a mi suegra en cama, ¿entiendes? Sí. Y entonces, pues, entró el año con los temblores, como tú dices, entró el COVID-19, mi suegra fue paciente de Alzheimer. Sí. Y entonces estuvimos aquí cuidándola, dándole buena calidad de vida, hasta que el Señor Todopoderoso, pues, decidió llevárselo para el cielo. Y muere un 19 de febrero del 2021. Ya son tu inspiración, y me imagino que a ellas dos le dedicas esta producción. Sufriste y enfrentaste este dolor. Sí, no, definitivamente. Lo de mi madre, te digo que cuando yo venía de Colombia, que ese fin de semana tuve una presentación, cuando yo salgo del aeropuerto, Osvaldo Román, gran amigo, colega, cantante que está radicado en Colombia, sí, me dice: Pichi, vete tranquilo que esa vieja te está esperando. Y efectivamente me estaba esperando. Llegué a la casa, le dije: te quiero, te adoro, mami. Llegué y estaban mis dos hermanos allí. Pero que lamentablemente tuve que ir a mi casa porque tenía que enfrentar todo lo que yo estaba esperando ya. Nada, entonces, desde el cielo tiene casa, que estar bien orgullosa del trabajo, del producto final, no, y de tu trayectoria como artista. Porque los viejos a veces piensan de que uno, tú sabes, después de tanto sacrificio no va a lograr el objetivo que uno quiere. Sí. Y ahora estoy demostrándoselo que se puede, nada es imposible, las bendiciones del Señor siempre llegan, las oraciones de la gente, que cuando yo estuve en el hospital se unieron en una cadena gigantesca en así toda fue. Latinoamérica y Europa. Así fue. Les vivo eternamente agradecido. Y gracias a mi familia también,
Y a Dios gracias, estás vivito, vivito y coleando. Y ahí Pichi Pérez para largo rato. Así mismito, tengo que bueno, agradecer a Dios por la familia que tengo, que es importante. Pichi, veo que le dedicas la producción discográfica al bailador, para ti canto yo. Y también le dedicas el producto a esos grandes cantantes, músicos que han pasado a mejor vida en este último año y medio. Te felicito por eso, por el producto. El CD, por ejemplo, la nueva producción incluye un folleto de 12 páginas, letras de las canciones y fotos de colección sumamente importantes. Para los melómanos como nosotros, ¿no? Sí, para los melómanos, coleccionistas, historiadores, historiadores. Hay una reseña muy importante que me hizo Gary Domínguez de la Casa Latina de allá de Cali, Colombia, que él es un fiel, fiel seguidor de este servidor y tiene, cuando tenga la oportunidad de ir a Colombia, a Cali, tiene que ir allí porque tiene una pared completa de discos vinilos. Él es un coleccionista a morir. Dicen que Cali, Colombia es la capital de la salsa. Sí, la salsa nunca muere allá. Allá sin tú duda. Sabes, yo, tú vas allá, Ricardo, y sabes a quién sigues escuchando, que en paz descanse. Sí. A Roque Cora. Roque Cora, imagínate. Wow. A Roque Cora. Del sur del país, de Santa Isabel. Ay, Dios Padre. Sí. Pichi, ¿por qué el tema para ti canto yo? ¿Cuán importante es el público bailador para ti? Bueno, el público bailador, bueno, viniendo de una de las instituciones más importantes de Puerto Rico para el mundo entero, del área sur, Don Quique, Papo Luca, la Sonora Ponceña, siempre lo han identificado como la bandera del bailador. Ciertamente. Como la bandera del bailador. La longeva bailador, Sonora Ponceña. Sí, la Sonora Ponceña. Entonces, y yo, cuando me independicé, lógico, saliendo de la institución que le llaman la bandera del bailador, yo estuve en conversación con Giovanni Negre. Giovanni Negre, el director del conjunto Sabrosura, donde canta Maite Pérez. Y entonces él me dice, yo te voy a vender algo, le digo, deberías ponerle el sonero del bailador, porque como la sonora viene de, o sea, le dicen la bandera del bailador. Sí. Yo le dije, fíjate, eso suena bien, eso suena bien. Y yo creo que es la manera de que uno pueda identificarse, ¿entiendes? Porque todos los soneros se identifican de alguna manera. Y Pichi Pérez se considera un buen sonero, un buen improvisador. Bueno, yo por lo menos no seré de los mejores, pero hago el trabajo y lo importante es que el público disfrute, que el público baile, que cante mis temas. Ese es el mejor galardón. Es como yo dije en la conferencia de prensa. Cuando busco premios Billboard. Y el mejor galardón fue esa tarde tener la prensa al frente para que vieran el producto bien hecho que yo estoy presentando. Y para que la gente sepa que todavía estamos haciendo algo elegante y de respeto para todo el bailador y los coleccionistas, que son bien importantes. Hoy en directo desde Ponce tenemos un cantante del género de la salsa. Voy a pausar, cuando regrese vamos a hablar sobre quién es tu cantante favorito, cuál fue tu inspiración para lograr lo que has logrado en tu carrera. ¿Por qué Pichi Pérez abandona la Sonora Ponceña? ¿Qué forzó la salida? Regreso en breve, Notiuno continúa. Thank you.
la Unidad Laboral de Enfermeros y Empleados de la Salud, ULES, la Unión de los Empleados de la Salud, con más de 30 años en defensa de las enfermeras y enfermeros y demás empleados de la salud, luchando día a día por la justicia salarial y mejores condiciones de empleo, la ULES, por una mejor calidad de servicio de salud para todos, se complace en patrocinar en directo desde Ponce, con el periodista Ricardo Ramírez. Alarmas de Ponce Inc. Nadie te protege mejor con servicios 24 horas los 7 días de la semana. Alarmas contra robo, fuego y asalto. Cámaras de vigilancia, intercom y control de acceso, entre otros. Alarmas de Ponce, en la calle Campeche, número 851 en Ponce. Teléfono 787-843-2225. 787-843-2225. 787-843-2225. Instituto de Medicina Primaria y Urgencias del Sur, con la doctora Hilda Orengo Soler. Medicina Primaria, Medicina Interna y Sala de Urgencias. En la calle Marina, número 9105, esquina Ferrocarril, en Ponce, Puerto Rico. Con su teléfono 787-812-5522. 787-812-5522. Su salud es importante para nosotros. Y en la oficina del Dr. Bernaschina estamos a la vanguardia del cuidado médico. Nuestra meta es poder ofrecerles el mejor y más completo cuidado urológico a nuestros pacientes. Nuestras oficinas están localizadas en el edificio Parra, oficina 902, en Ponce, al lado del Hospital Damas. Nuestro horario de servicios es de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde. Hacer tu cita de servicios en el Hospital Damas es sencillo. Accede a www.hospitaldamas.com. Presiona el botón Solicitar una cita. Luego, presiona el botón Servicios. Completa la información del contacto del paciente y envía. Recibirás un correo electrónico para confirmar tu solicitud. Personal de nuestro hospital se comunicará contigo para coordinar. Puedes además adelantar tu preadmisión. Haz tu cita hoy a través de nuestra nueva página web. En el Hospital Damas, te queremos bien. Hola, mi nombre es Jorge Colón. Soy el presidente de JC Auto Detailing and Air Conditioning. Soy técnico colegiado del Colegio Técnico de Refrigeración de Puerto Rico. Nos especializamos en mantenimiento, reparación e instalación de sistemas inverter de área industrial, residencial y comercial. Trabajo por cita del pueblo de Hormiguero a Guayama al 787-423-8857. De lunes a sábado, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y por Facebook o Instagram por JC Auto Detailing and Air Conditioning. Y no olvides que Cristo te ama. Ponce Advanced Medical Group, líder en servicios a pacientes del Plan Vital y Medicare Advantage, brindando atención de excelencia. Oficinas administrativas abren de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Centro de vacunación, lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Servicios psicológicos, lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Centro de horario extendido con médico generalista y pediatra, lunes a viernes de 4 de la tarde a 9 de la noche. Pregunte por nuestro centro de curación de heridas y úlceras al hogar. Para citas, llame al 787-813-2324. Ponce Advanced Medical Group, en Santa María Shopping Center. Tu mejor vecino. PAM, IPA 405. Cuisine and Bar Restaurant.
Estamos de regreso en directo desde Ponce a través de Noti1. Conversamos con Héctor Pichi Pérez, sonero del Bailador, que también canta bolero. En esta producción discográfica incluye dos boleros importantes, arreglos de Nino Segarra. Mi desgracia, que lo interpretó Paquito Guzmán con la primerísima orquesta del maestro Tommy Olivencia, y Enferma del Alma, en la voz del matancero Justo Betancura, en una de sus producciones en solitario. Pero el tema que acabamos de escuchar lo grabó Puente con Celia Cruz, Cuyí. Exquisito tema. Feliz Infeliz, que lo grabó también Julio Castro y La Masacre con el Albino Divino, Néstor Sánchez. No Te Perdono, que lo grabó La Terrífica en el álbum que incluye Pura, que fue el primer éxito que sonó duro de la Terrífica del maestro Joe Rodríguez.
El cuarto tema es el medley de boleros, como señala mi desgracia, enferma del alma. No dejes que te diga muñeca, que es un tema importante en medio de los casos de asesinato de féminas, sí, en el país. Hay que crear conciencia de que hay que defender a la mujer boricua. Ayer soñé, está en esta producción, y hay un tema también que tiene que ver con el COVID-19, esta pandemia que tanto ha afectado a Puerto Rico y el mundo entero. Sí, pero no, de una persona bien ligada también a Pichi Pérez, Felipe de Jesús. Y el tema para ti canto yo, que ya lo escuchamos abriendo el programa, dedicado al bailador. Háblame de ese tema, Cuyi, Pichi. ¿Por qué lo incluyes en la producción? Ah, bueno, Cuyi, ese tema, yo vengo escuchando ese tema desde que yo tuve la oportunidad de tener el CD de Celia Cruz y Tito Puente, la producción The Heart and Soul, el corazón y el alma. Sí. De Celia Cruz y Tito Puente. Y tú dejaste el corazón y el alma en este tema, en tu interpretación, excelente tema. Porque fue dentro del contenido de Cuyi, un tema de Rudy Calzado, que es un gran compositor cubano y músico. Sí. Pudimos ponerlo a mi estilo, ¿entiendes? Sí. Porque yo lo acomodé a mi estilo, y como es un tema de eso, como diría yo, Ñáñigo, que yo me identificaba mucho con la Sonora cuando cantaba esas clases de temas. Sí. ¿Entiendes? Es como San Belé de la primera producción. De la primera producción, correcto. Y pues entonces tuve la oportunidad de un gran arreglo, de un gran maestro, Ángel Torres Pajay. El Pajay, que ese es prácticamente uno de mis sastres. Sí, que ha hecho arreglos para ti en las tres producciones. Sí, San Belé, en la primera producción, en la segunda producción creo que también hizo uno, no me acuerdo. Sí. Pero este tema de Cuyi, tú sabes, quisimos recrear la época de las estrellas Fania cuando grabó aquello. Coro Millares. Con la Fania está correcto, sí. Sí. El principio, ese comienzo con los tambores Batalla y el coro. Sí. Tú sabes, es recreando aquella época de las estrellas Fania, que para mí fue una de las épocas más gloriosas y más importantes que tuvo las estrellas Fania. Pichi, entonces tú te consideras un sonero. ¿Cuál es el mejor sonero del género de la salsa? Bueno, mejores soneros son muchos, porque ahora mismo tenemos de Ponce cuatro soneros de oriundos de Ponce, que te estoy hablando de Ismael Quintana, Pit Conde Rodríguez también, que tiene su estilo. Cheo Feliciano, que siempre se identificó por sus sentimientos, sus clases de temas sociales, que siempre hablaba del cotidiano vivir y de sin sus sentimientos, como él siempre lo hacía. Y Cheo era guarachero, sonero, pero bolerista por excelencia, el hombre que estilizó el bolero. Él cantaba unos boleros, por eso que ahí él demostraba sus sentimientos. Oye, mientras que por el otro lado en la salsa, sí, pues hablaba de la vida cotidiana y de todo lo que pasaba en la calle. Pero para mí Héctor Lavoe fue una de las inspiraciones más grandes que yo pude tener, porque primer disco que yo tuve en mis manos cuando yo llegué de Nueva York a Valdoriotti, que yo tuve 2 años viviendo en Ponce, fue el LP Guisando. Guisando con Willy Colón, el metro de Willy Colón. Y entonces, desde que yo comencé a escuchar a Héctor Lavoe, para ti, Héctor Lavoe, te pregunto, ¿es el cantante más completo de este género, en la historia de la salsa? Bueno, él le metía mano a todo. Era un exquisito bolerista, era un guarachero también, un gran sonero. Y llegó a grabar merengue también. O de todo, y cantó bomba y cantó plena también, seguro que sí. Cantó bomba, cantó plena, bueno, todos esos cantantes que cantaban esos géneros. Héctor, ¿la voz es tu cantante favorito, Pichi Pérez? Bueno, definitivamente. Sí. Definitivamente. Definitivamente, sí. Héctor, la oportunidad fue muy poca, porque yo lo conocí a él en el 78-79, cuando yo fui con La Terrífica, acompañando a Ismael Miranda para unos carnavales de Veracruz.
y las dos orquestas que estaban era Héctor Lavoe, que recientemente había sacado el Todopoderoso, su primera producción. En solitario, correcto, Lavoe. Y entonces nosotros íbamos acompañando a Ismael Miranda, la orquesta La Terrífica. Para ser un buen cantante, ¿hay que ser un buen sonero también, un buen improvisador, o no necesariamente? Fíjate, no necesariamente. No necesariamente, porque imagínate, tú cuando tienes que soñar, pues, inspirarte en un tema, sí. Tú tratas de entrar en el tema, pero cuando te desvías del tema y te vas a tu esquina, ya eso es otra cosa, ¿entiendes? Ya por lo menos, porque siempre hay soneros que comienzan soñando lo que a través de lo que es el tema. Okay. Del tema. Pero cuando se sale del tema, ya tú sabes que coge otra esquina. Como sonero, como improvisador, ¿tu inspiración fue el sonero mayor Ismael Rivera? Te pregunto yo. Definitivamente. Mira, yo como dije en el Rey Maelo, en la conferencia de prensa, yo tengo tres cantantes soneros: el Rey Maelo, el Sentimiento de Machuelito, el Jibarito, el gran Héctor Lavoe, y el Matancero Justo Betancourt. Son tus tres cantantes favoritos. Sí, esos son mis cantantes favoritos. ¿Y cuál? ¿Cómo se llama? Eso es una mezcla. Sí. Una mezcla de todo eso de lo que soy yo. Oye, ¿y cuál es tu orquesta favorita? Wow, orquestas favoritas son muchas. Pero yo desde que escuché a la Sonora Ponceña, hablando como fanático, sí, la Sonora Ponceña siempre fue una de las orquestas que tiene ese sonido tan peculiar, y Papo, que ya tú sabes, le da esa esencia a lo que es el sonido de la Sonora Ponceña, que ha tenido sus cambios también, porque primero empezó con tres trompetas y luego se le añadió una trompeta más, que ahí fue que Papo reforzó lo que son los vientos de la Sonora Ponceña. Pero esa identidad, esa identidad que siempre han tenido, eso es, y los arreglos de Papo, que ya tú sabes, que Papo es un genio. La Sonora Ponceña es la orquesta favorita de Pichi Pérez. No, definitivamente. Y Pichi Pérez perteneció a esa orquesta por más de 30 años. Y Pichi Pérez se considera, pregunto yo, uno de los mejores cantantes que ha pasado por la Sonora Ponceña. Bueno. Que ha tenido muchos cantantes. No sé. Buenos, de verdad. Ha tenido muchos cantantes y han dejado la huella bien profunda, como Luigi, Tito Gómez, que en paz descanse. Sí. Su primer cantante, Charlie Martínez, ¿entiendes? Que fue también es parte sencilla. Pero la mejor combinación de vocalistas de la Sonora, ¿piensas que fue Luigi y Tito Gómez? Está el mejor cantante de la Ponceña. Sí, o sea, fueron épocas que le dieron gloria a lo que es Sonora Ponceña. ¿Cuál fue la época de mayor gloria de la Sonora para ti, que perteneciste a la orquesta? Yo, bueno, definitivamente Luigi con Tito Gómez. Ok. Lo que ellos fueron los propulsores de la primera época de lo que fue Sonora Ponceña. Cuando Aquero Palo, sí, con el 23, un paño de lágrimas, sin duda alguna. Para aquella época era bien difícil pegar un bolero, pero imagínate, lo cantó Tito Gómez y lo escribió Luigi Texidor. Pichi, sin embargo, abandonaste ese grupo luego de estar más de 30 años. Te pregunto, ¿por qué abandonaste la Sonora? ¿Fue una mala o buena decisión? Regreso en breve, Noti1 continúa. Thank you.
La Unidad Laboral de Enfermeros y Empleados de la Salud, ULES, la Unión de los Empleados de la Salud, con más de 30 años en defensa de las enfermeras y enfermeros y demás empleados de la salud, luchando día a día por la justicia salarial y mejores condiciones de empleo, la ULES, por una mejor calidad de servicio de salud para todos, se complace en patrocinar en directo desde Ponce, con el periodista Ricardo Ramírez. Alarmas de Ponce Inc. Nadie te protege mejor con servicios 24 horas los 7 días de la semana. Alarmas contra robo, fuego y asalto. Cámaras de vigilancia, intercom y control de acceso, entre otros. Alarmas de Ponce, en la calle Campeche, número 851 en Ponce. Teléfono 787-843-2225. 787-843-2225. 787-843-2225. Instituto de Medicina Primaria y Urgencias del Sur, con la doctora Hilda Orengo Soler. Medicina Primaria, Medicina Interna y Sala de Urgencias. En la calle Marina, número 9105, esquina Ferrocarril, en Ponce, Puerto Rico. Con su teléfono 787-812-5522. 787-812-5522. Su salud es importante para nosotros. Y en la oficina del Dr. Bernaschina estamos a la vanguardia del cuidado médico. Nuestra meta es poder ofrecerles el mejor y más completo cuidado urológico a nuestros pacientes. Nuestras oficinas están localizadas en el edificio Parra, oficina 902, en Ponce, al lado del Hospital Damas. Nuestro horario de servicios es de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde. Hacer tu cita de servicios en el Hospital Damas es sencillo. Accede a www.hospitaldamas.com. Presiona el botón Solicitar una cita. Luego, presiona el botón Servicios. Completa la información del contacto del paciente y envía. Recibirás un correo electrónico para confirmar tu solicitud. Personal de nuestro hospital se comunicará contigo para coordinar. Puedes además adelantar tu preadmisión. Haz tu cita hoy a través de nuestra nueva página web. En el Hospital Damas, te queremos bien. Hola, mi nombre es Jorge Colón, soy el presidente de JC Auto Detailing and Air Conditioning. Soy técnico colegiado del Colegio Técnico de Refrigeración de Puerto Rico. Nos especializamos en mantenimiento, reparación e instalación de sistemas inverter de área industrial, residencial y comercial. Trabajo por cita del pueblo de Hormiguero a Guayama al 787-423-8857. De lunes a sábado, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y por Facebook o Instagram por JC Auto Detailing and Air Conditioning. Y no olvides que Cristo te ama. Ponce Advanced Medical Group, líder en servicios a pacientes del Plan Vital y Medicare Advantage, brindando atención de excelencia. Oficinas administrativas abren de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Centro de vacunación, lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Servicios psicológicos, lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Centro de horario extendido con médico generalista y pediatra, lunes a viernes de 4 de la tarde a 9 de la noche. Pregunte por nuestro centro de curación de heridas y úlceras al hogar. Para citas, llame al 787-813-2324. Ponce Advanced Medical Group, en Santa María Shopping Center. Tu mejor vecino. PAM, IPA 405. Cuisine and Bar Restaurant.
Estamos de regreso en directo desde Ponce a través de Noti1. Converso con el cantante de salsa, Héctor Pichi Pérez, el sonero del bailador, que nos está presentando su más reciente producto, Para ti canto yo, Agüe, que es su grito de guerra. Pichi Pérez estuvo más de 30 años cantando con la Sonora Ponceña, la legendaria Sonora Ponceña, de Don Quique y Papo Luca, que era identificada con la Orquesta del Bailador. ¿Cómo tú describes, Pichi Pérez, tu estancia en la Sonora por más de 30 años? ¿Por qué abandonas la Sonora Ponceña? ¿Cuán difícil fue tomar esa decisión? ¿Qué forzó tu salida de la Sonora Ponceña? ¿Tuviste algún problema con quién, si lo tuviste? ¿Cuál fue la razón verdadera para abandonar la Ponceña? ¿Fue un error de juicio? ¿Fue una buena o mala decisión? Dime. Bueno, yo te diría que fue una decisión bastante difícil. Fue bastante difícil porque dejar una institución como es la Sonora Ponceña, en el momento que yo lo dejé, sí, ya había gente que estaban ya haciéndome acercamiento para yo trabajar como solista. Okay. Pero yo soy de los cantantes que le soy fiel hasta donde puedo, ¿entiendes? Yo soy, lo mío es fidelidad, ¿entiendes? Y entonces yo le doy gracias a Don Quique, que en paz descanse, por su disciplina, por enseñarme la disciplina, la lealtad, la honestidad a una institución donde yo pude formar parte por 30 años. De Papo, pues, de Papo te puedo decir que como pianista, director musical, me confió algunas veces en que él tenía que viajar con las estrellas Fania a hacer algo con Pacheco. Sí. Pues me confió la dirección de lo que era la Sonora Ponceña. Y para dirigir la Sonora Ponceña hay que tener, tú sabes, hay que tener conocimiento del repertorio, okay, del repertorio que tenía la Sonora Ponceña. Y Papo me confió ese trabajo mientras él estaba cumpliendo compromisos fuera de Puerto Rico. O sea, yo que te nunca, digo, te pregunto, ¿nunca tuviste problema alguno ni con Quique, ni con, en paz descanse, Don Quique de Luca, ni con Papo Luca? Sí, no, porque es que yo te digo, cuando yo tomé la decisión de separarme, de independizarme, yo lo tomé porque yo quería ya, tú sabes, tomarme, porque el asunto es, Ricardo, sí, que mucha gente, muchos colegas me decían ya, para el 2010, para el 28, tú sabes, para el 2008, sí, para aquella época, estaba todo el mundo independizando, o sea, todo el mundo, no, los cantantes de diferentes orquestas estaban ya independizando. Ok. ¿Entiendes? Ya estaban haciendo sus cosas. Pero y tú querías hacerlo también, tú querías ser cantante solista. Sí, yo quería entrar dentro de ese conglomerado, pero ¿qué pasa? Cosa que hiciste en el 2016, cuando abandonas a la Ponceña. Sí, pero yo lo hubiese hecho antes. Ah, lo hubieses hecho antes. ¿Te arrepientes de no haberlo hecho antes? Bueno, yo te diría que no, porque no. Yo cumplí 30 años, tú sabes, con todas las medallas dentro de la Ponceña. O sea, que no te arrepientes, no te arrepientes de abandonar la Sonora Ponceña. No, en ningún momento. Cuando uno toma una decisión, Ricardo, la decisión tú tienes que estar firme, okay, en lo que vas a hacer. Pero al pasar el tiempo, te pregunto, ¿fue o no un error de juicio, una mala decisión? Yo creo que, fíjate, no fue una mala decisión. ¿Por qué? Porque los golpes enseñan. Okay. ¿Entiendes? Los golpes enseñan y ese golpe de yo dejar a la institución, que no fue fácil para mí tomar una decisión, pero por otro lado me ha enseñado a perseverar. Okay. O sea, yo tomé una decisión, salí de una institución, yo tengo que seguir hacia adelante. Con el riesgo que eso conllevaba, con el riesgo que conllevaba, abandonar la Sonora, sí, para lanzarte a una carrera en solitario. Y no, seguro. Y ojo a lo que te voy a decir. Yo me fui en una época donde los sellos disqueros estaban colapsando. O sea, me explico. Sí. TH Robben, MP, RMM, que ya había colapsado prácticamente. Ciertamente, la industria del disco ha cambiado. ¿Y cómo?
Y no, ¿y cómo? Tú sabes. Y entonces, el año 2013, cuando yo me separé de la Ponceña, yo tuve que comenzar, pero sin ningún respaldo. ¿Entiendes? Como diríamos nosotros, sin padrino que te bautizara. Okay. ¿Entiendes? Pero ¿qué pasa? Yo tengo seguidores, fanáticos, melómanos, sí, que cada vez están pendientes a todo lo que tú haces porque tú tienes un nombre. Esos fanáticos, esos melómanos que son seguidores de tu música, de tu talento como intérprete, ¿cómo se sintieron cuando Pichi Pérez abandona la Sonora? ¿Defraudado? Bueno, ¿o no? En parte sí. Sí. En parte sí. Pero fue defraudado porque me separé de la institución. Por eso. Pero yo siempre... Siendo en ese momento el cantante principal de la Sonora Ponceña, cuando tú abandonas la misma. Yo lo dejé en el 2013 y le dejé la puerta a Charlie Aponte para que saliera del gran combo. No, eso es broma. Okay. Pero al año, algo que pudo haber hecho también Charlie Aponte desde un principio, sí, no lo hizo. Sí. ¿Entiendes? Tuvo 41 años. Okay. Yo por lo menos tuve 30. Y reconoces, que no ha sido fácil. No te ha ido del todo bien como intérprete en solitario. Definitivamente, fíjate, porque donde yo quisiera trabajar y nunca salir es de Puerto Rico, ¿entiendes? Pero los promotores, los empresarios, tú sabes, ellos se creen que uno, con la trayectoria que lleva de 47 años, sí, con el nombre que uno tiene, pues uno está mendigando, tú sabes. Y el problema de los promotores es que degradan el talento, la trayectoria, el profesionalismo de un colectivo de músicos a la cual tengo que pagarle, ¿entiendes? Sí, sí. Y no me han dado ni la oportunidad para poder trabajar dentro de los municipios. Okay. ¿Entiendes? Que eso son lo que ellos manipulan, los municipios, los festivales. Esa es la dura realidad de la industria en este momento, lo que tú estás describiendo. Definitivamente. Y tú te has visto perjudicado por eso. Sí, no, por esa realidad. Porque, mira, okay. Ahora mismo, Ricardo, con el permiso, esta producción que yo tengo aquí, que es la nueva, sí, El Sonero del Bailador, esto es una carta de presentación. Aquí yo no me hago, y tú sabes, la época de hacerse millonario, eso se acabó, ¿entiendes? Okay. Para mí nunca llegó. Pichi. Pero esto es una carta. Una carta de presentación, una que es, propuesta. Que es un excelente trabajo, y de este trabajo, que está, es nuevo, está calientito porque es nuevo, vamos a escuchar un tema importante de la producción. No dejes que te digan muñeca. Vamos a escucharlo. Cuando le dije muñeca, y yo quedé sorprendido. Si no he sido un atrevido, ¿por qué se ofendió esa hembra? No quiere que le diga muñeca. Luego me convenció cuando me hizo la explicación. La hembra tenía razón, no quiere que le diga muñeca. Corazón, tienen el alma hueca, no dejes que te digan muñeca. Se ofendió porque le dije muñeca. Se ofendió esa hembra, no quiere que le diga muñeca. Luego me convenció cuando me hizo la explicación. La hembra tenía razón, no quiere que le diga muñeca, porque las muñecas son sin carne y sin corazón.
La Unidad Laboral de Enfermeros y Empleados de la Salud, ULES, la unión de los empleados de la salud con más de 30 años en defensa de las enfermeras y enfermeros y demás empleados de la salud, luchando día a día por la justicia salarial y mejores condiciones de empleo, la ULES, por una mejor calidad de servicio de salud para todos, se complace en patrocinar en directo desde Ponce con el periodista Ricardo Ramírez. Alarmas de Ponce Inc. Nadie te protege mejor con servicios 24 horas los 7 días de la semana. Alarmas contra robo, fuego y asalto. Cámaras de vigilancia, intercom y control de acceso, entre otros. Alarmas de Ponce, en la calle Campeche, número 851 en Ponce. Teléfono 787-843-2225. 787-843-2225. 787-843-2225. Instituto de Medicina Primaria y Urgencias del Sur, con la doctora Hilda Orengo Soler. Medicina Primaria, Medicina Interna y Sala de Urgencias. En la calle Marina, número 9105, esquina Ferrocarril, en Ponce, Puerto Rico. Con su teléfono 787-812-5522. 787-812-5522. Su salud es importante para nosotros. Y en la oficina del Dr. Bernaschina estamos a la vanguardia del cuidado médico. Nuestra meta es poder ofrecerles el mejor y más completo cuidado urológico a nuestros pacientes. Nuestras oficinas están localizadas en el edificio Parra, oficina 902, en Ponce, al lado del Hospital Damas. Nuestro horario de servicios es de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde. Hacer tu cita de servicios en el Hospital Damas es sencillo.
Accede a www.hospitaldamas.com. Presiona el botón Solicitar una cita. Luego, presiona el botón Servicios. Completa la información del contacto del paciente y envía. Recibirás un correo electrónico para confirmar tu solicitud. Personal de nuestro hospital se comunicará contigo para coordinar. Puedes además adelantar tu preadmisión. Haz tu cita hoy a través de nuestra nueva página web. En el Hospital Damas, te queremos bien. Hola, mi nombre es Jorge Colón. Soy el presidente de JC Auto Detailing and Air Conditioning. Soy técnico colegiado del Colegio Técnico de Refrigeración de Puerto Rico. Nos especializamos en mantenimiento, reparación e instalación de sistemas inverter de área industrial, residencial y comercial. Trabajo por cita del pueblo de Hormiguero a Guayama al 787-423-8857 de lunes a sábado de 8 de la mañana a 4 de la tarde y por Facebook o Instagram por JC Auto Detailing and Air Conditioning. Y no olvides que Cristo te ama. Ponce Advanced Medical Group, líder en servicios a pacientes del Plan Vital y Medicare Advantage, brindando atención de excelencia. Oficinas administrativas abren de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Centro de vacunación, lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Servicios psicológicos, lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Centro de horario extendido con médico generalista y pediatra, lunes a viernes de 4 de la tarde a 9 de la noche. Pregunte por nuestro centro de curación de heridas y úlceras al hogar. Para citas, llame al 787-813-2324. Ponce Advanced Medical Group en Santa María Shopping Center, tu mejor vecino. PAM, IPA 405. Cuisine and Bar Restaurant. Estamos de regreso ya en la parte final de nuestra conversación con Héctor Pichi Pérez, el sonero del bailador. Pichi, el tema principal que tú interpretaste con la Sonora Ponceña, ¿cuál fue? Inédito, un tema tuyo, inédito. ¿Inédito? Inédito, wow. Con la Sonora. Bueno, yo por lo menos, yo comencé cantando Agua a la Candela, que fue un tema del cubano Alberto Álvarez, Agua a la Candela, se quema la torcha. Okay. Pero inédito, inédito. Oye, perdóname, cuando entras a la Sonora, ¿tú sustituyes a Miguelito Ortiz? No, yo sustituí a Yolanda. A Yolanda, ok. Yo sustituí, o sea, yo entré por Yolanda, porque Yolanda tuvo que mudarse a Miami para tratar a la hija que tenía problemas de salud y tuvo que mudarse a Miami. Yo entro por Yolanda y grabo El Dulcero. Ese fue mi primer tema que yo grabé con la Ponceña. Okay. Luego cuando sale Miguelito, yo grabo Agua a la Candela. Y entonces Manix entra, Manix Martínez entra y graba un bolero que había grabado Miguelito Ortiz que se titula Te diré muchas cosas. Ese fue el cambio. Okay. Y entonces por ahí fue, por ahí el soñador, dime. El soñador, Agua a la Candela, El Dulcero, serían los temas principales que tú cantaste con la Ponceña para ti. O sea, inéditos. Inéditos, por eso. El Dulcero, okay. El resto de los temas fueron prácticamente de Alberto Álvarez, de Cuba, y otros temas reciclados como Jubileo 30. Okay. Jubileo 30, que nosotros le dimos otra dinámica a lo que es este tema. Dime. Finalmente, háblame de este trabajo discográfico
¿cuán digno es para escuchar por los amantes de la salsa? ¿Quiénes te acompañan como arreglista, músico? ¿Y si estás satisfecho con la producción en general? Pues mira, yo... ¿Dónde se consigue para contrataciones? ¿Dónde conseguimos a Pichi Pérez también? ¿Y dónde se consigue este trabajo finalmente? Bueno, este trabajo se puede conseguir, ya lo tienen en la distribuidora Serra, que es la parada 15 en Santurce, sí, en Music Stop en Bayamón, en todas las tiendas Walmart, que es uno de los de las tiendas por departamento que han quedado vendiendo CD. Sí, porque sí, prácticamente ya todo es por pendrive y todo se lo bajan por la plataforma cibernética. Okay. Pero para los coleccionistas y todos los melómanos, fanáticos, historiadores, esto es algo especial, porque esta producción tiene, como tú dijiste, el folleto de 12 páginas, sí, con las canciones incluidas, los créditos. Excelentes arreglistas y excelentes músicos te acompañan. Pedro Bermúdez, los productores, mis dos productores de esta producción, a la cual les vivo eternamente agradecido, Tony Velázquez y Nino Segarra, que pudimos, gracias a ellos, pudimos terminar esta producción. Y como tú estabas diciendo ahorita, hasta un tema COVID hay, y ese fue el último tema que tuvimos que escoger, sí, para poder terminar la producción de 8 temas. Pero ¿qué pasa? Le pusimos el tema COVID porque cada músico tuvo que grabarlo individualmente por su parte. Sí. ¿Entiendes? Que ese tema es prácticamente un milagro. Buena calidad musical tiene la producción, tiene buen sonido. Yo no había experimentado. Gracias a Javier Álvarez de Tito Sainal Furia Studio en Villalba. Excelente trabajo, como de costumbre. Nada, amigos, algo más sobre este trabajo. Planes de Pichi Pérez. El que quiera contratar la orquesta de Pichi Pérez, ¿se comunica a qué teléfono? Bueno, se puede comunicar al 787-598-4707, que es el mío personal, pero sí, para las contrataciones tiene que llamar a Harold. Yo estoy trabajando con Harold Montañez, el hijo de Andy. Okay. Como me está manejando desde junio, Okay, y entonces perfecto. Tengo por aquí el número de Harold Montañez, 787-550-8619. Bueno. 550-8619, Harold Montañez, que está radicado en la Florida, pero él me está trabajando todo lo de Puerto Rico, Estados Unidos, Europa, parte de Sudamérica también está. Esperamos trabajando. Ver a Pichi Pérez pronto, cerca, en una tarima, con su orquesta, presentando esta producción tipográfica. Gracias, Pichi. Fíjate, Ricardo, yo quisiera ni salir de Puerto Rico, porque a mi patria yo lo quiero. Comencé la música en Peñuela. Ponce es como mi segunda ciudad de sí, la gente que me quiere allá de Ponce, pero lamentablemente aquí la cosa está bastante difícil para un servidor. Para otra gente, bueno, está la cosa viento en popa y cogiendo agua. Gracias al sonero del bailador. Gracias, amigo. Sabes que tienes siempre gracias, hermano. Este espacio disponible para ti. Salud y bendiciones. Toda la gente con esta nueva producción. Ricardo Jesús estuvo en el manejo. Un abrazo. Y del control de Noti1 y en el manejo de nuestras redes sociales. Pichi Pérez, el sonero del bailador, para ti canto yo. Pasen todos. Buen fin de semana. Sin motivo y sin